Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar unas luces ambiente o luces ambilight para nuestro PC. Vamos a utilizar principalmente las tiras LED WS2812B. Este video ha sido patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de placas PCB profesionales. Aquí podemos ver las placas que he pedido para mi próximo proyecto y la verdad es que han quedado excelentes. Realizar el pedido es muy fácil. Necesitamos introducir la longitud de nuestra placa PCB, el número de placas a pedir, el número de capas y le damos a cotizar. Ahora sí, podemos seleccionar aquí diferentes parámetros, entre ellos voy a cambiarle a un color negro y vemos que podemos obtener por solo $5 10 placas PCB. Le damos añadir a la cesta, subimos nuestro archivo Gerber y una vez nos confirmen que se subió correctamente, podemos proceder a realizar el pago. Para este proyecto vamos a utilizar una mini protoboard. Vamos a utilizar un Arduino Nano o pueden utilizar otra versión de Arduino. Vamos a utilizar unos cables para conectar nuestra tira LED, una resistencia de 470 ohms, unos cables para conectar la alimentación de 5 volts y principalmente nuestra tira LED WS2812B. Esta es la tira LED que vamos a utilizar. En esta tira vienen 30 LEDs por cada unidad. Hay otras versiones en las que podemos encontrar 60 LEDs por cada unidad. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es la dirección de nuestra tira LED. Aquí podemos observar las flechas que nos van a indicar la dirección de nuestra tira LED. Ahora procedemos a recortar según el número de LEDs que queramos colocar en nuestro monitor. Ahora vamos a ubicar nuestra tira LED en el monitor. Lo podremos hacer en contra de las manecillas del reloj o en dirección de las manecillas del reloj, pero llevando una sola dirección según las flechas de nuestra tira LED. De lo contrario no lograremos la transmisión de los datos y no se van a encender nuestros LEDs. En este caso no he utilizado LEDs en la parte inferior, pero les recomiendo utilizarlos para obtener un mejor acabado. Finalmente, así ubicado las tiras LED, vemos que siguen una sola dirección en contra de las manecillas del reloj. Ahora procedemos a realizar cada una de las conexiones mediante soldadura. Finalmente, así nos ha quedado y aquí podemos ver nuestro conector para la tira LED. Ahora vamos a realizar el montaje de nuestro pequeño circuito. Vamos a tomar nuestro Arduino Nano y lo vamos a ubicar en nuestra mini protoboard. Tomaremos la resistencia de 470 ohms y la vamos a ubicar desde ese punto donde no tiene conexión hacia el Arduino Nano y en el otro extremo lo conectamos al pin digital número 6 de nuestro Arduino Nano, así de esta manera. Ahora tomamos nuestro cable para conectar las tiras LED y vemos que tiene 3 terminales. En este caso el primer terminal de color rojo es para la alimentación de 5 volts, el terminal central es para la señal de datos y el terminal blanco es para GND o tierra. Conectamos GND de nuestra tira LED hacia GND del Arduino. Conectamos el pin de señal hacia el extremo de la resistencia de 470 ohms donde no tenemos conectado. Ahora sí, el pin de 5 volts lo vamos a conectar en esta parte donde no tenemos conexión. Que nos quede de esta manera. Ahora vamos a tomar GND de la alimentación de 5 volts y lo vamos a conectar con GND del Arduino Nano y GND de la tira LED. Y los 5 volts los vamos a conectar con los 5 volts de nuestra tira LED. Que nos quede de esta manera y hay que tener en cuenta que la alimentación de 5 volts no la podemos tomar de nuestro computador debido a que para 30 LEDs tenemos un consumo máximo de 1.8 amperes. Conectamos nuestro cable USB hacia nuestro Arduino Nano, vamos a conectar nuestras tiras LED con el circuito que hemos montado y vamos a tomar la alimentación de 5 volts, en este caso de un cargador de celular. En nuestro computador vamos a ir a administrador de dispositivos y en este momento vamos a conectar nuestro USB de nuestro Arduino Nano. Vemos que nos detecta un puerto, en este caso el puerto es el COM4. Vamos a tener en cuenta este dato para más adelante realizar unas configuraciones. Ahora vamos a abrir el IDE de Arduino, vamos a ir a herramientas y vamos a seleccionar el puerto COM4. Vamos a seleccionar la placa Arduino 10000 en caso del Arduino Nano chino. Vamos a ir a incluir librería, esperamos que se nos actualicen las librerías y en este caso vamos a buscar la librería FastLED. Aquí vemos que la librería FastLED ya la tengo instalada, es la FastLED por Daniel García. En este caso tenemos la versión 3.3.3. Cabe destacar que este programa no ha sido desarrollado por mi persona, por lo cual en este apartado aparecen los datos del autor. En este apartado vamos a seleccionar el número de LEDs que estemos utilizando, en este caso 30, y el pin de salida de datos va a ser el pin digital número 6, ¿listo? Solamente necesitamos modificar esos dos valores y ya podremos cargar nuestro código Arduino a la placa Arduino Nano. El software que utilizaremos para controlar nuestras luces se llama Prismatik. Lo pueden descargar desde el sitio oficial, en esta página, o en mi caso voy a utilizar una versión anterior. En la descripción de este video podrán encontrar todos los enlaces para descargar todos los archivos y realizar la instalación correcta, ¿listo? Vamos a realizar la instalación de nuestro software, le damos doble clic. Seleccionamos el idioma, le damos siguiente, aceptamos los términos, vamos a darle la carpeta de instalación, le damos siguiente, si quieren pueden seleccionar el inicio automático, le damos siguiente, le damos instalar, le damos finalizar y listo, ya se nos ha instalado nuestro software. Ahora vamos a ir a esta pestaña donde tenemos un icono de una media luna y le vamos a dar en configuraciones. Vamos a irnos a device y vamos a darle en configuración. Ahora vamos a dar en siguiente, seleccionamos Adalai, seleccionamos el puerto COM4, vamos a crear un perfil, le damos siguiente. Ahora sí, aquí vamos a colocar el número de LEDs en la parte superior, en este caso son 14. También podremos seleccionar el monitor, que en este caso solamente tenemos uno. ¿Listo? Vamos a seleccionar los LEDs de los lados y los de la parte inferior, que son 0. En el lado tenemos 8 LEDs y en la parte inferior tenemos 0. ¿Listo? Ahora sí, ustedes pueden, si quieren, invertir el orden. En este caso lo voy a invertir y le vamos a dar en aplicar. Ahí vemos que nos queda el orden y vamos a darle en siguiente. Aquí podremos seleccionar el límite de corriente, en este caso lo dejo en 0. Aquí vamos a configurar que el color de nuestras tiras LED coincidan con el color de la imagen de nuestro PC. En mi caso funcionan bien, así que lo dejo por defecto. Ahora que tenemos todo listo, ejecutamos el software de Prismatik y vamos a ver que se nos van a encender nuestras tiras LED. Ahí vemos, se nos enciende. Si no están encendidas, debemos ir a la media luna y encender nuestras tiras LED. ¿Listo? Ahora reinicio el Arduino y podemos ver que inicialmente hace una prueba de RGB y después se nos encienden nuestras tiras LED y podemos ver que la luz de nuestras tiras coinciden con la imagen. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en la descripción de este video se encuentra toda la información de este proyecto. Todos los enlaces y archivos los dejo en la descripción del video. ¿Alguna duda o sugerencia? Me lo dejan en los comentarios. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo proyecto. Hasta pronto.